Today, I am presenting 2015-2. This is a proposal to allow IPv4 addresses to be bought by networks in this region from inventory in other regions. You can buy IP addresses at ARIN, or at APNIC, or at RIPE, or at AFRINIC. And our policy proposal would allow you to transfer them to your LACNIC account. As the world runs out of IPv4 addresses, one of the only sources to grow your IPv4 inventory as you work to dual stack your network is going to be the market. We think it is good if you are able to register to buy IP addresses and register them in your account in LACNIC so that you can take advantage of the RIR system and have local support in your local language from the staff you know and you like at LACNIC, and you do not have to pay fees to another RIR if you buy space at that's held in another RIR and it has to stay there. This also allows multinational networks who have networks here in the LACNIC region, but also have networks in other parts of the world and have excess IP addresses in other registries to move them into their LACNIC account and use them here in South America and the Caribbean. This is the third version of this policy. We have incorporated many of the changes that the community has requested. The most significant of these changes are: the proposal is one way. You may not move space from LACNIC to any other RIR. And the space that you buy, you can justify your need in LACNIC by showing you will use it over the next 12 months. This is a change from more liberal language of earlier versions. That is the state of 2015-2. I would like to give my sincere thank you, muchas gracias, to Giannina Pinsky and to my shepherd, who helped very much, Juan Perano. Thank you. Cooperando con David, participó como guía de la propuesta Juan Peirano, al cual también le damos las gracias y fue un tremendo aporte para el desarrollo de esta política. Ahora, por favor, quien se quiera acercar a hacer algún comentario. Ricardo Patara. Como saben, e incluso já hice claro en el foro anterior, estoy en contra de la propuesta, en contra en general con la idea de las transferencias, es una opinión personal mía, y me preocupa también algunos otros puntos. Todavía no tenemos activa en nuestra región ninguna política que permita la transferencia bajo otros criterios que no sea la compra, venta, fusión de empresas, como es la propuesta 2318, que está en activa, y la propuesta de transferencia inter-RIR. Me preocupa activar en ese momento una propuesta que permita la transferencia entre regiones antes que se tenga en nuestra región alguna experiencia con transferencia en el caso que se active.
Ese es un punto. El otro punto, si bien que la propuesta, como explicó Dave, permitiría la transferencia de afuera hacia adentro, que era una de mis preocupaciones anteriores, ¿qué pasa? Las propuestas de transferencia tratan las IPs como producto, y como ya había comentado en el panel, al paso de que la IP pasa a ser tratada como un producto, lo que vale es la oferta y demanda, y eso se pone precio en las IPs. Y si son escasos, los precios suben. Si hay una posibilidad de transferir de afuera adentro, hacia dentro de la región, seguro que los precios de estos productos van a ser altos, creando favorecimiento a empresas grandes que tienen mucha plata y muy poco beneficio a la región, a los otros miles que sí tienen una necesidad justificable, pero no van a tener los recursos financieros para hacer. Así que por eso es una de las razones que estoy en contra de las propuestas de política, porque tratan las IPs como producto, ponen precios y ahí vale lo que tiene más dinero. Mismo que los otros que no tengan justificativo, pero no van a tener acceso. Así que creo que el beneficio es muy, muy, muy pequeño. Y me llama la atención un punto. David comentó que hay empresas que tienen actividades en diferentes regiones y quizás esas empresas tienen exceso de direcciones. Eso me preocupa. Las políticas deben ser, por lo menos en nuestra región, se lleva en consideración la necesidad. Y si hay exceso, ¿dónde está la necesidad? Eso me preocupa. Buenos días. Wagner Maia de Brasil. Esta es mi opinión personal también. Aunque parezca una política interesante porque no vienen recursos de fuera para nuestra región, me parece que hay dos puntos que suenan no muy buenos. El primer punto es que es una política ineficaz, porque otros ríos tienen en sus políticas la cuestión de la reciprocidad, la política de reciprocidad. Y me parece que, por la lista de discusión, apenas RIPE no hace mención a esta reciprocidad. El segundo punto que también me preocupa es que me parece una política no muy justa, porque es una política unilateral. No me parece muy ético que tengamos una política que permita que direcciones IP adentren en nuestra región y no tengamos una política recíproca. Y entonces son esos dos puntos que me parecen extraños y creo que la aprobación de una política como esta puede sentar un precedente importante de quizá até de una falta de ética entre los rios. Gracias. Hola, yo tengo acá una pregunta del chat que es de Juan Peirano, que dice: estimados, como ya expresé en la lista, estoy a favor de esta propuesta y resumiendo un poco lo que expresé anteriormente, entiendo que la propuesta de transferencias permitirá a la CNIC y los NIR de la región tener herramientas para registrar los recursos de manera correcta, permitiendo tener la base de datos de JUBIS actualizada y completa. ¿Alguien más que desea hacer un comentario?
Ya. Bueno, en base a lo expuesto, ahora llamaremos a consenso transferencias entre diferentes RIRs, llevando a votación la propuesta de política 2015-2. Por favor, si el staff del ACNIC nos puede ayudar con el conteo de votos. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2015-2, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Muchas gracias. Los que estén en contra con la propuesta de política 2015-2, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Muchas gracias. Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2015-2, por favor levanten su mano y mantengan un momento.
El resultado del llamado al consenso para esta política quedó de la siguiente manera. 17 personas se encontraron a favor de la política, 87 personas se encontraron opuestas o en contra, y 33 prefirieron abstener de dar su opinión. A pesar de que hubo un alto número también de personas que se abstuvieron, hemos conversado con el autor y entre nosotros, y se decide que esta política se descarta, y por lo que no se sigue en discusión, queda descartada esta política.